Buenos días a todos, bienvenidos a esta videoconferencia de prensa desde el Centro de Entrenamiento BV Albarreal. Eh, damos la bienvenida a Estefan Medina y a los colegas de los medios para dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Jessica Méndez de Medio Tiempo, adelante Jessica. Hola, ¿qué tal Estefan? Muy buenos días. Eh, dentro de todo este eh, pues, gran panorama que se vislumbra ahí con Monterrey después de, de estos triunfos importantes obtenidos, ¿Crees tú que, que a lo mejor todavía el punto débil en Monterrey pudiera ser la línea defensiva? ¿O cómo lo visualizas tú, Estefan? ¿Están ya al 100% el equipo o si sí hay esa debilidad en esa parte de, del plantel? Buenos días, Jessica. Eh, han sido semanas eh, muy importantes. El equipo eh, se supo sobreponer a ante estos retos eh, que para nosotros eran fundamentales para nuestro objetivo, eh, que es estar dentro de los primeros lugares, también el de la clasificación a la final y bueno, poco a poco vamos a seguir creciendo, a seguir mejorando, trabajando por supuesto con la humildad necesaria para, para que el equipo sea mucho más sólido y podamos eh, por supuesto eh, alcanzar todas nuestras metas. Eh, poco a poco iremos mejorando en los aspectos que creemos nosotros dentro del plantel eh, debemos mejorar y, y eso, en eso nos enfocamos. Gracias Jessica. José Elgueta, de Multimedia. Adelante, José. ¿Qué tal, Estefan? Un placer saludarte. De preguntarte por dos cosas, Estefan. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo está el, el plantel después de una semana prácticamente perfecta en resultados? ¿Cómo, cómo se han sentido? ¿Qué cambió para, también para, para que hoy el, el equipo se vea de esta manera? Dos partidos seguidos sin recibir gol. Golearon a, al Cruz Azul en una plaza que, que no ganaban hace 12 años, el, el conjunto del Monterrey. Eh, cómo se sienten en ese aspecto que, y, y qué cambió. Y por otro lado, preguntarte por la capitanía, Estefan. Hoy en día eh, Javier Aguirre te dio la confianza, te entregó el Gafet, renovaste con el Monterrey, pasas por un, por un gran momento. ¿Qué nos puedes hablar también de, de ese aspecto personal? También? Muchas gracias, Estefan. Buenos días. Eh, en realidad el equipo confió en sus capacidades, en, en lo que tenemos eh, como equipo. Y eso fue muy importante para afrontar estos retos que, que se nos venían por delante. Entendimos perfectamente la situación y, y de esa manera lo, lo asumimos. Eh, orgulloso, por supuesto, de, de pertenecer a este plantel eh, con esta calidad de, de jugadores, de personas, eh, que día a día nos levantamos con esas ganas de, de seguir mejorando y, y estoy seguro que, que el equipo puede seguir creciendo muchísimo más. Eh, no conformarnos con lo que hemos logrado eh, hasta el final eh, de torneo, es donde debemos estar satisfechos y tranquilos de, de haber hecho un gran trabajo, vamos por buen camino, por supuesto, todavía con cosas por mejorar, pero lo entendemos así y nos estamos ocupando de ello. Entonces, eh, simplemente tener esa tranquilidad, confiar en nuestras capacidades eh, como equipo y tratar de mejorar. Y después, eh, a esa confianza que, que me brindan eh, de ser el, el capitán, para mí es, por supuesto, un motivo de orgullo gigantesco. Eh, estoy seguro que eh, se, seguiré trabajando y seguiré aportando desde donde el lugar que me toque. En el equipo hay demasiados líderes positivos y eso es fundamental para, para que el equipo siga creciendo. Gracias José. Abraham Durán de Pressport. Adelante Abraham. Buenos días Estefan. Te saluda Abraham Durán de Pressport. ¿Qué esperar de este partido contra Santos? Es una plaza que, que suele complicársele mucho a los equipos visitantes. Santos no ha perdido como local en lo, en lo que va de torneo y, a, y se suma a que ustedes no han logrado ganar de, de visita. En, en este presente torneo qué esperar de este partido cómo lo plantean y cómo esperan poder abrir tener esa clave para sacar el triunfo va a ser un partido muy exigente físicamente eh, Santos es un equipo que que te lleva al límite en este aspecto eh, con su presión con esa recuperación inmediata la eh, de la pelota, eh, te, te ahogan dentro del terreno de juego y para nosotros va a ser muy importante entender el juego como tal, eh, vamos a prepararlo de la mejor manera para poder asumir este, este bonito reto, eh, va a ser muy exigente por supuesto y debemos estar a la altura de las circunstancias, a prepararnos eh, hoy de la mejor manera para mañana dar todo nuestro potencial y poder lograr los tres puntos que van a ser fundamentales y, y que nos van a seguir haciendo subir en la tabla. Gracias, Abraham. Daniel Cavazos, adelante, Daniel. ¿Qué tal? Buen día, Estefan. Un gusto saludarte. Quisiera preguntarte cómo te sientes físicamente para el duelo de este fin de semana ante Santos y anímicamente, ¿cómo te motiva a llegar a una final, una final más con los Rayados de Monterrey? Físicamente eh, han sido un par de semanas eh, muy exigentes eh, y nos estamos preparando de, y recuperando de la mejor manera, por supuesto, para, para llegar el día de mañana físicamente sanos, eh, con todas las ganas y con todo el deseo de, de seguir sumando, de seguir creciendo como equipo y mejorando día a día. Eh, es fundamental el día de mañana ser un equipo muy sólido y poder aspirar a ganar el, el, el partido, eh, por supuesto jugando muy buen fútbol y, y de esa manera lo vamos a asumir. Gracias Daniel. Eric González de Cancha. ¿Qué tal Estefan? Buenos días. Eh, gracias a Emerson. Un par de preguntas Estefan. La primera, eh, bueno, dieron un golpe de autoridad en nuestros últimos partidos que han ganado, pero qué tanto ha madurado el equipo, sobre todo eh, este fin de semana, el próximo partido que van contra Santos, tomando en cuenta que fue el rival que los eliminó la liguilla pasada, qué tanto ha madurado el plantel hasta hoy, y la segunda también, ¿qué opinión te merece, Estefan, la multa que recibió la Liga MX por parte de la COFESE, eh, por el pacto de caballeros, también por el tope salarial de la Liga MX, y que incluso, bueno, la propia liga ya asumió la responsabilidad de esta multa? Gracias. Bueno, en cuanto a la, la primera pregunta, eh, por supuesto que, que va a ser demasiado exigente el partido, eh, vamos a, a encontrar un equipo demasiado intenso eh, y, y se, se va a hacer muy complicado, pero lo entendemos así, conocemos perfectamente el rival, sabemos eh, su manera de jugar y, y nosotros entregar todo nuestro talento, todo nuestro potencial para... Para poder ser mejores que ellos dentro del terreno de juego y así sumar los tres puntos que para nosotros van a ser fundamentales. Eh, tenemos los dos siguientes partidos de, de visitante y, y vamos a asumirlos de, de gran manera para, para seguir sumando en la, en la tabla. Y bueno, después en la, en la segunda pregunta no, 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 no podría opinar, no me corresponde, eso ya eh, el club. Eh, se encargará de, de la situación. Eh, a mí simplemente eh, me toca alejarme de esto. Gracias. Última pregunta nuevamente, José Lgueta. Estefano, una, una más de mi parte. Eh, preguntarte por... Por, por lo que está viviendo el plantel después de una semana prácticamente perfecta podemos decir que, que son el rival a vencer ya ya en este torneo el estado anímico los tiene así el fútbol que está mostrando los tiene así que son quizás el el rival a vencer en el en el torneo y que van van con todo por el título podemos decir eso del, del monterrey hoy en día eh, nuestra meta es, es llegar a, a este nivel o quizás mejor uh a la parte final del torneo, que es lo más importante. Eh, creemos en, en nuestras condiciones, creemos en el equipo como tal, tenemos eh, jugadores con una calidad extraordinaria y una jerarquía eh, impresionante, y, y eso confía y te motiva a, a buscar los, los objetivos, por supuesto que para nosotros es, es el título o los dos títulos que tenemos por disputar. Y, y eso va a ser eh, nuestra motivación, nuestras ganas de seguir trabajando día a día, y de esa manera lo vamos a afrontar. Eh, ya después eh, analizaremos, y, y al final del torneo miraremos hasta dónde eh, pudimos alcanzar nuestros objetivos, y, y simplemente es ocuparnos de, de trabajar de la mejor manera para, para lograr todos nuestros retos gracias estefan medina gracias a todos los que se conectaron a esta transmisión desde el centro de entrenamiento bbva el barrial buenos días a todos